Bueno, Nacor Barón, sí, compañero mío, vive en Bogotá, eso este es estuvo con la orquesta eso es una belleza sonora persona cordobesa, también, sí, saxofonista. Nacor. Bueno, pero él, sí, yo me lo encuentro, tocamos allá en Bogotá, yo sí, es fácil. Hermano de De Abdel. Adel, que falleció. Claro. A ver, Carlos Arturo. Ese es el señor del bolero. Me extraña que usted no lo conozca. No, Si Carlos. aquí es el non plus ultra del bolero. Pero, ¿él vive? Claro, y el hermano es el cantante del combo Qué Nota. ¿Qué Y nota? que no, bueno, ahí vamos. No, es que aquí se llama uno solo. No, pero imagínese tanta agrupación que hubo aquí en Medellín que. Y bueno, pero Pero la sí, mayoría pero. de la gente no se No lo. acuerda de No, sí, nada de no, no, eso. sí, no. Ah, bueno, Lucho Argaín de la Sonora Dinamita. Dinamita. Ya falleció también. Él era como bolivarense o de Claro, él nació en Atlántico. Cartagena, en el barrio de Sí, Hexemaní. porque él tuvo contacto con Toño Fuentes e hicieron Y la es Sonora. más, Sí. pero él llegó a Fuentes, fue componiendo Ah, rancheras. sí. Él componía rancheras para que cantara César Castro Ah, rancheras. véanme. Después las cantó él y después lo pusieron a grabar con los corraleros. Vea, pues. Y después le crean esa Sonora Sí, Dinamita sí, y sí, él sí. en México se volvió como Claro, un rey. claro, claro. Que hay millones, miles de orquestas de dinamita, pero gracias a él. Jairo Colorado, no lo Bueno, conozco. ese Es es un un bailarín bailarín. que hubo acá y Ah. estaba hablando de los sitios antiguos de Medellín Okay. donde se bailaba el mambo, la guanaca, todo Ah, eso. Ese cierto. artículo es hasta bien interesante. Alejandro Bernal. Hermano de Manuel J. J. Bernal. Gran director de Y orquesta. este, sí, y este también, este estuvo con los Martelo. La primera orquesta que formaron los Martelo aquí que ¿Sí? tocó en el Club del Rodeo, ¿Sí? el Ah, fue con pianista él. era él. Ah, vea pues, mi idea. Bueno, Jaime Uribe, sí quieren entrevistarlo ahora a mediodía. Este es hijo de un gran saxofonista que fue maestro Gabriel Uribe, que estuvo con Lucho Bermúdez y con. Con la Orquesta Bueno, no, Sonoluz que y ese con es. la Sinfónica de acá y con la Filarmónica de acá, y además hizo unas grabaciones con Sí. Oriol Rangel Sí, exacto. Sí, espléndidas. sí, sí, sí. Él Y era, creo que Gabriel, no solo barranquillero. saxo, Sí, clarinete clarinete. Y y flauta también, flauta, sí. era el máximo en Padre eso. de Blanca Uribe, una pianista Ah, de que talla ella viva, mundial, vive aquí, ¿no? sí, cómo no. Bueno, La difícil dicen conseguirla, pero Blanquita Uribe. sí. Bueno, voy a ver si la consigo con Teresita Gómez. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Pero la familia Uribe, pues, carajo, grandes ligas en la música, ¿no? Sí. Andresito Ramos, no sé si es el famoso Chicharrón, que Claro, percusionista ese es que vive en Chicharrón. Cartagena. Fue conguero de Claro. la orquesta de Lucho Bermúdez, de la Sonolux. Bueno, él pasó por varias agrupaciones. Y tenía otro hermano también que era percusionista, pero él creo que es el Ramos de Cartagena. Él vive Ramos, todavía es en Cartagena. Chicharrón, la Chicharrón. familia de los Chicharrones. Chicharrones, sí. Pero vivieron aquí en Medellín No, con pero eso era Lucho. una calidad. Aquí con la Sonoluz, Sí, con la cuando la Sonolux. Sonoluz actuaba en la voz de Antioquia, ¿Sí? le dejaban a él esos solos de Ah, timbal o de de tumbadora. conga, Y sí. ese De señor se la. tragaba todo Sí, eso. Mapalé. Y era un Sí, muchachito, joven, porque él sí. vino aquí a la orquesta de Sí, Lucho como de 15 de años. exacto. Y Lucho le tuvo que pedir Sí, permiso, ahí está nada. toda esa ¿Sí? historia, al papá de él. Y el papá le dijo, Sí, bueno, si me sí, lo recibe sí. viviendo en su casa, él vivía en la casa de Ah, Lucho. Lucho, con razón. Sí, Sí. porque él todavía vive. Claro, muy Cartagena, querido, una belleza persona. sí. Rodrigo Soto, doctor, no lo Ah, conozco. ese lo va a tener que conocer porque ese es el colombiano, él nació aquí en Envigado, aquí en Medellín, el colombiano que con más orquestas venezolanas cantó. ¿Por qué? Porque él fue empleado de Discomoda y era un alto empleado Caracas. y entonces llegaban los megatones de Lucho ¿Sí? y entonces grababa con ellos por ahí derecho y llegaba otra orquesta y él grababa con la Sonora Rodrigo Caracas, la Soto. orquesta de Ah. Carlos Guerra, los melódicos, él grababa toda esa ¿Qué orquesta. números así que podemos mencionar de un éxito El no es? mundo se acaba, que es de Edmundo Arias. Eso Caramba. fue un éxito Bueno, tremendo vea, me de queda este de tarea señor. Y Rodrigo lo mismo Soto. que, pero ese señor también grabó con la Sonoluz aquí y grabó con los Tinellos, bolerista, guarachero, todo eso. Y se vino al último a vivir en Envigado y ahí falleció. Libardo García, El trompita, Opita. trompetista, Ah, sí, ya falleció, ese era de marca mayor sí, en grandes orquestas de aquí.
también una persona extraordinaria. Bueno, Ignacio Paniagua, ¿no? Estos son como trompetistas. Ese es trompetista y ese tiene... Aquí hay una dinastía, la dinastía de los Paniagua. Tienen una banda que tiene más de 170 años. La banda Paniagua. Sí, no, bueno. Bueno, no, no sé, voy a mencionar así rápidamente Osvaldo Suárez, Fabio Galé. Osvaldo Suárez, el papá de Gabriel Romero. Ah, sí, es ese. Bueno, él estuvo con la... con la Orquesta Atlántico Jazz Band, creo que era cantante, pero cantante. No grabó. Estuvo con la Atlántico Jazz Band y él recorrió todo el continente cantando. Él salía de gira por todo el continente y tiene unos porros muy buenos, el Negrito Fino y otro que se llama Medio Paso. Oiga, pero si es apellido Suárez, ¿por qué Gabriel Rumba Romero se colocó eso? Eso es otra historia. Hablamos. Bueno, muy bien, okay, muy bien, entendible. Ramón Hernández, Ramón Pizarro, Gildardo Arias, Alberto Mercado, Maru. Álvaro Mercado. Sí, Álvaro Mercado, sí. Ese es de Mompós. Sí. Y es un arreglista aquí de la banda departamental. Y es un hombre que perteneció a la orquesta de los Martelo, que perteneció a la orquesta de Germán Carreño. Carreño, sí, de Medellín. Sí. Oigan, no, increíble esto, pues, yo, no. Sí, yo sé, el maestro José Portacio ha escrito sobre Lucho Bermúdez, Matilde Díaz, ¿sí? Pero yo diría que muy pocos, y no, bueno, no es musicólogo, músico, melómano, médico, y darse la tarea de recopilar estas memorias de músico, bueno, es un trabajo de admirar, ¿no? Este es el volumen 1, vamos al volumen 2, recordando. Este las tiene, bueno, aquí. Aquí en este. Ajá. Aldías, quien estoy buscando es cubano. Claro, pero no tengo el teléfono de él. Dicen el cubano. Aldías. Alberto, es Alberto, Alberto Díaz. Díaz. Bueno, parece Barrutias, que está... Barrutias, Barrutias es el segundo apellido. Ah, apellido. Y él llegó con la orquesta esa que le estaba hablando ahora de los cubanos, que esa orquesta llegó a Cartagena, Sí. Para irse, ellos iban para el Japón. Ah, entonces pero ya estaba con la Casino de la Playa, ¿no? ¿Cómo? ¿Con la Casino de la Playa o con Miguelito Valerio? No, él llegó con Bastida, esa orquesta de William Bastida. Y entonces llega ahí y se estaban demorando las visas y todo eso y le resulta un contrato para venirse a Medellín. Y entonces el señor del hotel le dijo a Alberto, esta se lo llevó el berraco. Yo, ¿cómo así? En Medellín lo casan. Es un antioqueño de casa. Y aquí se casó y todavía vive con la señora. Sí, voy a buscarlo. Más sí. de 50 años sí, con la señora. Sí, sí. ¿Sabe qué cosa importante? Bueno, él aquí perteneció a la Sonoruz, a Lucho Bermúdez, a toda la orquesta importante de aquí perteneció. Además acompañó a Elenita Vargas 26 años por todo el mundo. Sí, porque hace días un joven que es de aquí de Medellín, que vive en... debe conocerlo, Juan, no, ¿cómo se llama este muchacho? Juan Carlos, tal vez, que tiene en YouTube un canal de candelazos tropicales, bueno, algo así, subió un tema de él cantando Lucy Peñalosa, la maestra de Cartagena. Es que aquí está el long play, es un long play completo. Ah, sí. Pero él hizo una orquesta aquí, tocaba en el Hotel Nutibara, aquí en Medellín. Pero hay un dato muy importante. Yo no creía, yo decía, ¿cómo así que Daniel Santos con Pedro Laza sí, sí. que eso lo grabaron en Cartagena, si Fuentes ya era aquí? Y era que Fuentes había dejado estudio allá. Sí. Y entonces, sí, sí, sí. este señor estuvo en esa grabación y tenemos la foto. Daniel Santos grabando con Pedro Laza. Está la foto. Está la foto y ahí está. Y estaba Alberto Díaz. Claro. Estaba Pedro Echemendía, un bajista también cubano de esa época. Ese fue de la Sonoluz aquí. Ese lo trajo fue Juancho Vargas, de la emisora Atlántico Jazz Band. Ese fue muy bueno. Ah, no, mentira, de la orquesta emisora Fuentes. Pedro Echemendía. Estuvo con ambas. Es que hubo varios cubanos, Chiqui Tamayo, a quien yo tuve la oportunidad de acompañar en Bogotá. En Bogotá estuvo también otro trompeta, no sé si usted lo conoció, Benny Bustillo. Bueno, pero eso no llegó aquí a Medellín.
bueno, hubo, no sé, alrededor de unos 8 o 7, menos de 10 cubanos que se establecieron aquí y se adaptaron aquí, tocaron porros y cumbias y guarachas ambos. Y la Italian Jazz tenía 5 italianos. Voy a hablar de eso en el Club de la Sonora ahora el sábado. Ay, carajo. El viernes, hablo allá. Bueno, pero ahorita ya lo voy a preguntar porque quiero hacer un programa de la Italian Jazz. La Italian Jazz está en este libro. Eso sí, sí, eso veo, sí. Bueno, a ver, rápidamente, Álvaro Cadavid, Álvaro Cadavid fue de los 8 de Colombia, ¿ah, los sí? teenagers, todo eso, sí. Andresito Ramos es el mismo Chicharrón. Sí, lo que pasa es que la repetimos ahí porque porque este libro no lo conseguía y me pidieron que la metiera ahí. A ver, Antonio González, ese es el papá de Carlos Arturo, el bolerista. Ah, caray, pero ya han fallecido todos estos. Benny Márquez, Edgar Burbano. Benny Márquez, el cantante de los Golden Boys. Edgar Burbano, hijo de Tomás Burbano. Ah, Tomás Urbano. Tomás Burbano. Urbano era el, no era el pollo Urbano, no, eso era. No, el pollo es este. ¿Ah, sí? Sí. Edgar es el hijo de Tomás, yo decía en el pollo. Ah, pollo. Sí, sí, yo sé quién fue, él vivió en Bogotá. Claro, y ahora vive acá. Ah, sí, de sí. De pronto sí. Lo vio en el Málaga, ¿no? Él no vio mucho el Málaga. No lo vi, no. Ah, bueno. Oiga, Fabio Espinosa es el trompetista que estuvo con Nietzsche. Y de Fruco, maravilloso. Claro. Esta entrevista la concede es Fruco, hablando de Fabio Espinosa, cómo los gringos se maravillaban cuando Fabio tocaba. Sí, no, muy bueno. Y entonces él... Y otro trompetista aquí, Jorge Gaviria, John Taxo Gaviria. Mira, ellos dos, ¿sí? Me decía Jorge, cogíamos a los trompetistas de Richie Ray y todo eso y los molíamos. ¿Ah, sí? Sí, dice todo eso allí. No es que les dábamos madera a todos. ¿Sí? Pero Fabio Espinosa ahí junto. Muy bueno. Es el paro junto. Sí, y a 20, trompeta en Colombia, John Saxon todavía está. Tiene una orquesta que llama la Coa Brava. Ah, por con razón que Saoko dice John Saxon Gaviria y su Coa Brava, pero no, ahora vengo yo a entender que era la Coa Brava, es la orquesta. Sí, claro. Mira, pues hasta ahora vengo a entender eso. Pues que eso es lo bueno de venir a hacer entrevistas. Sí, pues claro. Que uno se llena de datos y todo. No, pero usted estando aquí toda la vida no va a saber de esto. A ver, no, pues es que imagínese un listado aquí. Bueno, claro que Jorge Cotes es muy, muy joven. Pero Jorge Cotes es el del Tropicón. Pues sí, pero bueno, estos son más jóvenes. No. Pero tiene Jorge, mérito. Sí, no, yo sé. No, pero que coste que no. Carlos Coronel. Sí, no, porque yo vengo pues en plan de como de la vieja guardia, ¿no? Porque así de jóvenes por ahora, pues. No, yo tampoco. No es que los demeriten ni nada, no. A ver, bueno, está Julio César, bueno... Julio Fuerte, ¿sí? Un ecuatoriano que estuvo aquí mucho tiempo y... Oiga, Juvenal Vila... Sí, no. Tuvo el nuevo Bobo en Villafuerte. Sí. No, pero por eso le digo, es que como esta entrevista es muy breve, Juvenal Viloria fue un compositor. Yo pues no sé claro, si él... vive acá. Vive todavía en Medellín. Vive acá. Compositor de la Zaporrita. Zaporrita, sí, sí. Y compositor de... En la chocita que yo tengo mi negrita, tengo colgado una maca. La maca rayada. Ah, eso lo grabó creo que Pastor López. Sí, sí, claro, sí. Y a él le grabaron toda la orquesta y Pacho Galán y todo, le grabaron música. Licho Almario creo que es el papá de Justo Almario. Ya falleció, ¿no? Pero ese merece mención aparte. Sí. Porque Licho venía de Sincelejo, llegó aquí a Medellín y se estableció con el primero que estuvo con el Mundo Arias, pero después participó de todas las orquestas de acá, era percusionista. Percusionista. Pero lo más importante de él es que cuando él se estableció aquí, todo el que venía de Sincelejo y Corozal y todas esas partes que venían a grabar aquí, siempre decían, bueno, y en Medellín yo por qué pregunto. No, pregunta por Licho Almario. Sí, y entonces preguntaba por el Licho embajador. Sí. Y entonces la casa de él se llamó el Consulado de Sincelejo. Sí. Y a él le decían el Cónsul de Sincelejo. Y él aprovechó mucho ese título. Y el hombre, qué lástima que usted no oye la charla del Italian Jazz donde contamos
porque él fue importante en la Italian Jazz, siendo apenas conguero y a veces tocaba batería, maracas, maracondo, lo que, todo lo relacionado con percusión. Bueno, sí, inclusive ahí estuvo Christopher en la casa de él. Bueno, es que eso ahí... No, ahí estuvieron todos. Yo llegaba allá y me decía, aquí dormía Carlos Piña, aquí dormía Somaquea, aquí dormía Don Abraham Núñez, aquí... No, pues es que Licho era, como dicen hoy en día, y todos los músicos dicen, no, Licho. Sí. Ah, eso era mucha papeleta, Licho. Sí, bueno, tiene un hijo, pues, a lo mejor es saxofonista del mundo, ¿no? Bueno, oiga, Luis Carlos Montoya, pues, conocido, ¿no? El que le dije ahora que era... arreglista, empezó con los Black Star y todo pero ahora es arreglista de sinfónicas, de filarmónicas y autor de sinfonías. Oiga, ¿él, cierto que él le hacía arreglos a Fruco? No, no. El preso es un arreglo de él, pues claro, y él le puso esa parte que dice con mi pena, eso lo agregó él. Sí, porque eso era un paseo vallenato, el preso de Velázquez. De... Sí, claro. Sí, oiga, bueno, este señor vive todavía en Medellín, en Cartagena, Manuel García, el popular Tibiri. Ah, ese Tibiri es una belleza. Trompetista que estuvo con Pedro Laza. Trompetista. Estuvo con Pedro Laza. Ah, sí, sí. Sí, sí, trompeta, sí, trompeta. Cuando tocaba el Tibiri. Sí. Y el otro era Edrulfo Polo, eso, y el otro Manuel Villanueva. Sí, sí, Manuel. Eso fue una belleza, sí, pues, sí. El Tibiri. Ah. Y le dicen el Tibiri porque él tuvo una orquesta ¿Tibiritaba? Y la única guaracha que ya que se sabía tocar era el Tibiritaba. Y le decían Tibiri, otra guarachita, y volví a tocar el mismo. Mira, pues yo no sabía esto. No, increíble esto. Mario Rincón era el tío de Fruco, que sí, grababa claro, el disco. El grabador, pero es un hombre que da muchos datos. Él fallece, ¿él vive? Él vive, ¿vive? Todavía, sí, aquí está. Pregúntele a Fruco. Fruco. Fruco, cada vez que yo me encuentro a Julio, a Fruco, me habla de Mario Rincón. Claro, él habla mucho de su tío. Sí, de su tío. Y Jaime, que era el otro tío. Ellos dos fueron los que llevaron a Fruco a Ondina primero y después a Fuentes. O sea, cuando Fuentes llegó aquí en el 57... ¿Ya estaba 54. Ondina? 54. ¿Fue 54? Sí. Y ya estaba Ondina. ¿Ya estaba Ondina sí, acá? Sí, es que Ondina Fonográfica. No se llamaba Discos Ondina como dice la gente, sino Ondina Fonográfica. Y estaba hace muchos años. Sí. Ya pero Fuentes dejó en Cartagena otra sede, ¿cierto? Que ahí, pero, ahí es donde graba Daniel Sanz. Y que me contaba, alguien. Que Daniel Santos insistió en que grabaran allá, teniendo los estudios aquí, acá. Y grabaron allá y después salió diciendo que ese era un estudio de mierda. Así era Daniel, sí, pues, así era. Bueno, no, pues no voy a hablar de Michi Sarmiento porque, bueno, sí. Millo Velázquez, Mundito es... González. Bueno, pero este es cantante cubano, creo. Sí, bueno, en La Habana y aproveché. Pello Torres, ¿sabes? No. Fuera. Bello Torres, no, no hablemos de eso, eso es un personaje, pero... Eso es, no, eso no, es una eso cosa es, divina, no, eso es una sí. belleza, bueno, señor. Sí, bueno, no, aquí este Rafico Restrepo... Rafico Restrepo, 27 años con los Corraleros de Magual. ¿Sí? Tocaba guacharaca y en el tumbado de los Corraleros, esa cosa de... ¿Pero él de dónde era? De usted, de paisa de aquí. Es que ya los, falleció. Los, no, ahí está. Acá. Los únicos paisas de los Corraleros de Medellín eran Fruco. Sí, que tocaba John el bajo y el timbal. John Mario Londoño. John Mario Londoño, que tocaba el bajo. Sí, John Mario. Sí. Rafico Restrepo. Ah. 27 años. ¿Y el que tocaba guacharaca? Y cantaba. Canto con los Martelo. Pero yo no. ¿Sabe? Él vive en Pero ¿sabe por qué no lo utilizaban con los Corraleros como cantante? Ah, en las presentaciones sí. Necesitaba descansar Calixto Ochoa y él cantaba las canciones de Calixto. Pero, ¿por qué no lo utilizaban? Porque cuando iban a grabar, entonces Calixto llegaba con 5 temas, Eliseo con 6, Gutiérrez con 3, así. Y él no era compositor. Ah, o sea, pero es que los Corraleros eran más, un sello más costeño, eso, más cincelejano, más, sí. más sabanero, ¿no? Pero eso fue una cosa extraordinaria. Pero él vive aquí en Medellín, sí, y él grabó, él grabó con los Corraleros. Pues sí, tiene como 4 o 5 canciones. Ah, ya, pues. Pero digo, grababa percusión. Ese. Ah, no, en todas las grabaciones está él tocando guacharaca y haciendo coros, él era del coro. Aquí está Tiburcio Romero,
padre de un profesor y un gran amigo de ese acordeonero, toca el acordeón. Lácide. Lácide Romero, sí, sí, sí. Ya falleció hace como 3, 4 años tal vez. Tiburcio, ahí tiene unos apuntes tan buenos, porque él era un hombre serio, pero cuando uno le caía en gracia, unos apuntes muy buenos. Bueno, doctor, ¿y estos textos también se consiguen allá en el...? Este sí se consigue. ¿Sí? Y se consigue conmigo también. Ah, este no existe. Ah, y vea, le muestro esto. Esto, sí. Este libro, usted lo ve, vea la presentación. Pasta dura. Permítame. Cafés, uy, carajo. Bares y música en Envigado. Envigado es como un municipio. Envigado es el municipio estrella de Antioquia. Ah, y es aquí enseguida. Sí, está pegado aquí. No, es casi un barrio. Sí. Es un barrio en el sí, mismo, sí, sí. Ya está pegado. Está pegado, sí. El gobierno de Envigado me ayudó a sacar este libro. Y aquí les puse 375 bares y restaurantes de Envigado. De todo el ¿no? tiempo. Yo vivía allá 9 años. Razón. Y dije, voy a hacer algo por claro, Envigado. Claro. Bueno, esto, ¿de qué música hablamos acá? De... Bueno, aquí lo que tiene de musical es que yo pongo en cada café qué música se oía. Ah. Y a veces hay hasta anécdotas relacionadas con la música. Cafés es lo que llamaban anteriormente, bueno, ahora le llaman tabernas. No, bares. Un bar era un café. Pero eso tenía otros nombres, ¿no? Algunos le llamaban cantina, otros... La cantina también se le decía. Bueno, esos varios nombres. Pero eso es muy antioqueño. Yo siempre he visto que el café, no sé qué, bueno, en Bogotá también el café... ¿Estoy saliendo de dónde? Sí, no, aquí estamos bien, sí, sí. No. Oiga, no, pues... caray, ¿y tiene planes de publicar algo más o...? Bueno, estoy haciendo, en este momento, la Bolivariana, la Universidad Pontificia Bolivariana, sí. Está interesada en publicarme el libro más grande que he hecho. ¿Cuál? Hablaba, es una chiva, no, dejémosla ahí para más adelante. Pero sí, relacionado con música, ¿no? Pero música. Es que ahora le muestro un tesoro que yo tengo allí. Bueno, doctor, mil gracias. No quiero abusar porque yo también tengo otras visitas. Ahora voy aquí a molestarlo con la parte fonográfica, que ese es otro capítulo. ¿Usted quiere? A ver, yo tengo un canal en YouTube y donde hago así, esto, yo no me quedo con nada, yo todo lo publico porque me di cuenta hace años que en nuestro país hace falta mucha educación, información, prácticamente hay que decirlo así con franqueza, no conocemos nada, pero yo diría que ¿qué porcentaje? Que en Colombia no sabemos ni qué pasó en los años 60, mientras los norteamericanos, argentinos, cubanos, mexicanos tienen sistematizado, han sistematizado su memoria, apenas nosotros nos aproximamos con todo esto. Entonces, bueno, el doctor Alberto Burgo pues se ha dado la tarea de recopilar mucha memoria, trabajo, bueno, que pasará de la historia, que será el referente para investigadores, melómanos, coleccionistas, estudiantes, músicos, musicólogos, etcétera. Y pues nada, él vive aquí en Medellín, en este barrio, ¿cómo se llama por acá? Esto es Belén. Belén, bueno, pero soy muy conocido en Medellín. Usted tiene, no sé, si algún correo, si alguien quiere comprar algún texto suyo, ¿cómo se comunicaría con usted? O... Primero en los teléfonos, me gusta más la vía telefónica, pero tengo correo, el correo es Alberto Burgos H de Herrera, ¿sí? @hotmail.com. Okay. Y también los teléfonos son 302-522-4345, el celular. ¿Sí? Y el fijo, que es donde me encuentro más fácil porque lo tengo yo y yo trabajo, es 558-4013, aquí en Medellín. Muy bien. No, pues, doctor Alberto, pues. Infinitas gracias por recibirme y aquí pues abrirme las puertas de su casa y nada, pues compartir esto, esto es una sorpresa increíble, yo sí conocí algo de él, pero no todo lo que, y pues la discoteca ni hablemos porque esto es de durar aquí semanas viendo todas estas joyas. Entonces, pues nada, mil gracias,
Y queridos amigos, vengan a Medellín. Esto es una ciudad, carajo, de las más organizadas que tenemos en el país. Metro, yo no he visto ahí que ni una, que no se ve ahí nada de... Todo muy ordenada, una ciudad muy musical. Estamos en la Feria de las Flores. Hay tablaos que llaman aquí, bueno, una ciudad donde hay mucha riqueza musical de todo, ¿no? Músicos y hay mucha historia por conocer en la música de todo en Colombia, ¿no? Entonces, mil gracias. Con mucho gusto siempre. Y bueno, ya verán, cuando vengan a Medellín, doctor Alberto Burgos es un referente de toda esta memoria, todavía tiene años, él pertenece a la asociación de, bueno, ¿cómo se llama esto? Sonora... No, yo... Aquí yo voy a todas partes y los visito a todos, sí. Y en fin, pero no estoy afiliado a nada. Bueno, recuérdenos cómo se llama las... De la Sonora Matancera. Sí, ¿cómo se llama? No, eso es la asociación. Ah, eso. De coleccionistas, okay. De la Sonora Matancera. Matancera, sí. Bueno, pero quería decir que pues él hace parte de... Y aquí también está la Asociación del Tango, y aquí hay un poco de asociaciones, y yo tengo muy buenas relaciones con todos. Muy bien. No estoy afiliado a ninguno. Bueno, mil gracias.